bien, contento, porque pudimos tener la suerte de hacer estas cosas acá en Mirasol. Además, ha rodeado muchos compañeras, compañeros como ustedes que vinieron a acompañarme. Ese es mi orgullo y no sé, me emociono en eso. Yo me acuerdo que ellos decían, para que tengan su obra social, peleen siempre por el derecho del otro, y te piensen por las otras personas. Así como nosotros estamos, otros necesitan. Bueno, eso es lo que escuchaba yo, ¿viste? Siempre. Cuando lo secuestraron a mi papá, lo llevaron, y bueno, yo tenía tan solo 8 años y era muy chica. Y quedamos muy mal con mi mamá, entonces a los 2 días estas personas regresan y buscaban máquinas, papeles, escritos, muy violentos, muy malos eran. Y ahí me golpeaban, me dejaban, o me pateaban, me daban trompadas. Ahí me decía que me iban a matar ahí, que me iban a enterrar y me iban a sacar las manos afuera, los pies afuera, y yo no contaba dónde estaba. No, y bueno, después me fui a la comisaría a hacer un anuncio y me dijo que dejé que anda jodiendo, que yo no iba a ver más día ni el sol, ni nada. Él no hice más nada. Como dije, hoy yo no tengo esperanza de saber a dónde está él. No sé. Por lo menos que le encuentren los huesos, que sea para que yo le pueda tocar el hueso. ¿Sí? Sí. Primero rememorar es difícil, nos pone como nos pone, pero poder contar los hechos para que el tribunal tenga todos los elementos para la condena de los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos acá, eso es mi obligación y es lo que vine a hacer. Un gran dolor y sentir que uno pierde cuando el Tribunal Federal de Paso de los Libres, antes de indagar a Navajas Artaza, lo sobreseyera. Entendía también él, y lo dice en su testimonio, que él sabía que se peleaba con un poder muy importante y relata la historia de la represión y de la pelea de clase que había con las Marías previo al 76. En ese testimonio él dice, no es la primera vez que las Marías atenta contra la clase popular y marca algunos hechos. Entonces él entendía, de hecho lo dice en una frase muy fuerte, que las Marías tenía los brazos muy largos, que tiene los brazos muy largos y lleno de dinero, y que el dinero compra muchas cosas, que compra políticos, no la política, sino políticos corruptos, compra jueces corruptos.